el exilio, desterradero de identidades, duelo nostálgico que incluye personas, lugares, instituciones e ideales, historia de añoranzas y de lejanías, bagaje de vivas y fantasmagóricas cicatrices. La cárcel, el aislamiento del mundo tras las rejas. Pozo sin tiempo donde los cuerpos se desgastan y los sueños se vuelven febriles y más inalcanzables. El país bajo la dictadura, el reino del terror y la persecución, la inseguridad, el miedo, la represión constante, la población sometida a los abusos de la autoridad y la permanente violación de los derechos humanos. El Uruguay partido en tres pedazos por la dictadura. Un nuevo día se vislumbra con la asunción de un gobierno civil. El pequeño y fragmentado país comienza a reunir sus dispersos retazos. Se produce el retorno de sus exiliados. Los últimos presos políticos salen a la calle. Los uruguayos empiezan a restañar algunas de sus heridas. Otras permanecen abiertas y sangrando. Los casos de los desaparecidos continúan sin aclararse. El retorno pareció ser el premio a tanta espera y tanta añoranza. Sin embargo, aquel cataclismo del destierro pareció terminarse con el regreso. Pero de vuelta en el Uruguay empezó un nuevo cataclismo: adecuarnos a la dura realidad del país. Retornar no es solo volver, es también irse. Es un nuevo corte. El retorno es una nueva migración, esta vez voluntaria, y como tal implica otro choque, aun cuando en la fantasía aparezca como la posibilidad de cicatrizar lo que quedó trunco en el momento de exiliarse. Uno idealiza la patria lejana, y al volver nos impulsa el deseo de encontrar lo que ya no existe, lo que ya no está. Las fantasías del exilio se destrozan. Uno regresa a lo familiar, a lo conocido, pero siendo ya otro y distinto. Sí, cambiamos. Y al mismo tiempo se hace también difícil aceptar que durante nuestra ausencia las cosas siguieron evolucionando y cambiando sin nuestra participación. Todos cambiamos. El retornado se enfrenta a la reacomodación de su vida en los planos fundamentales. En el plano laboral se le achican los horizontes económicos. Generalmente viene de posibilidades laborales más amplias y generosas y se halla en su país con las dificultades de la desocupación generalizada, los magros sueldos y jornales, las pocas opciones. Por otra parte, debe revalidar los estudios realizados en el extranjero, reencauzar la educación de sus hijos en los programas nacionales, solucionar el problema de la vivienda y la atención de la salud, construir desde cero coma y algo un nuevo proyecto de vida. Salir a la calle fue un choque frontal con la realidad. El deslumbramiento eufórico que provoca la libertad cuando se ha estado privado de ella durante tantos años. Contra ese estado de maravilla se estrellan los problemas acuciantes. Salir fue toparse de pronto con el tan soñado afuera.
en el aislamiento de las celdas, se tejieron miles de posibles. Ahora estamos del otro lado de los alambrados, la vida ante nosotros. Es la hora de confrontar las idealizaciones con la realidad. El liberado debe recuperar su rol como ser social. Debe superar los múltiples bloqueos que se le presentaron a poco de salir. Bloqueos de lenguaje, bloqueos corporales, bloqueos afectivos. Debe remontar esa pendiente de miedos, tabúes y limitaciones impuestas por la situación límite de la prisión rigurosa. Debe recuperar hábitos perdidos, convenciones olvidadas, recursos abandonados, dinámicas no practicadas durante muchos años. La pareja, los hijos, el trabajo, el estudio, la ciudad, los ruidos, los colores y los olores. Las distancias, los espacios, los paseos, el placer, gozar, volver a tener iniciativa, tomar decisiones, modificar las conductas pasivas y luchar contra la rigidez adquirida. Uno perdió hasta la costumbre de prender y apagar la luz. La reinserción laboral de los liberados se hace particularmente difícil. Tantos años de prisión lo han desvinculado del medio, le han hecho perder la habilidad en su oficio o en su profesión. Tampoco ha podido actualizar sus conocimientos técnicos. Si fue detenido joven, le falta estudio y experiencia laboral. Muchas veces los antecedentes políticos le impiden acceder a un empleo. Su ya problemática situación frente al trabajo se ve agravada por secuelas físicas y psíquicas. Complicaciones de salud como consecuencia de los castigos en la tortura, el estrés y las duras condiciones de la prisión han provocado enfermedades, a veces irreversibles. ¿Qué Uruguay los recibe? El país adviene a la democracia en medio de una aguda crisis económica, para algunos, la más grave de su historia. El estado de euforia con que salen los presos políticos de las cárceles, similar al de ansiedad que traen los retornados del exilio, se suma a la enorme expectativa que todo el pueblo uruguayo pone en el nuevo régimen de gobierno electo. Esa mezcla de esperanzas e ilusiones pronto se desvanece. No hay horizontes económicos claros. Se carece de una eficaz política gubernamental para solucionar las necesidades elementales. La ayuda económica primaria ha venido generalmente de algunas instituciones privadas y del exterior y no ha sido suficiente. No existe una voluntad reparatoria en los niveles oficiales. En materia de violaciones de los derechos humanos, no se ha aclarado nada. Frente a la necesidad de volver a confiar en las instituciones, en la ley, en los ideales, frente a los reclamos de verdad y justicia, el gobierno promueve y promulga una ley que, lejos de significar una respuesta a esas aspiraciones, proclama la impunidad para quienes violaron, torturaron y asesinaron, aplicando el terror oficial durante la dictadura. La población que no padeció exilio ni prisión durante los años de autoritarismo quedó atrapada en esa cárcel grande de entre fronteras que fue el incilio. Muchos uruguayos fueron víctimas, otros cómplices silenciosos. Algunos apoyaron la dictadura y especularon con su protección.
El terror y las persecuciones generaron una población desinformada y atemorizada. Estudiantes acríticos, trabajadores mansos y descentralizados. Un estado de confusión donde los miedos y sometimientos impiden, aún hoy, tomar plena conciencia de cuáles son nuestros derechos. Una vez expulsamos, encarcelamos y marginamos. En esta hora de reencuentro, los distintos fragmentos de país cargan sus particulares secuelas de aquel triste período. Ahora estamos juntos, pero no somos los mismos. El Uruguay también es otro. No es el país que dejamos antes del golpe. Tampoco es el que soñamos en el destierro, en las celdas o bajo la dictadura. El futuro, incierto. Depende de lo que podamos ver y entender de nuestra historia.